Como ya estáis viendo, nos encontramos en un terrero de lucha, en un campo de lucha. ¿Para qué? Para hablar del club de Tijarafe Candelaria, si mal no recuerdo su nombre, o me lo vas a corregir, Artemio, porque yo no soy experta en lucha, pero lo que sí he querido estar hoy aquí con ustedes para compartir algo que el club ha conseguido, algo muy importante. A mi lado, ya lo digo, tengo a Artemio, pero también tengo a David, concejal de deportes del Ayuntamiento de Tijarafe. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, pues yo estoy segura que muchos lo saben, pero para los que no, Artemio os lo va a contar enseguida. Bueno, este año el Club de Lucha Tijarafe ha conseguido algo histórico, por lo menos en nuestro municipio, en el municipio de Tijarafe, que es un triplete en la Copa Cabildo Insular de La Palma de Lucha Canaria, quedando campeón el pasado día 5 de febrero, campeón en las tres categorías, cadetes, juveniles y senior. Bueno, yo como lo estáis viviendo en el club, me imagino que estáis, bueno, ilusionadísimos, contentos los chicos, desde los más pequeños a los más grandes, pues estarán, como se suele decir, que ni se lo creen. Pues la verdad que no, la verdad que cuando se formó el equipo, a nosotros nos gusta trabajar con mucha humildad, ir paso a paso, pero siempre ser competitivos e intentar llegar lo más alto. Y la verdad que este año, pues, gracias a Dios, pues ese gran trabajo que llevamos realizando la directiva desde hace muchos años, yo llevo incorporado 2 años, pero esta corporación directiva lleva ya años trabajando para conseguir éxitos y gracias a Dios este año, por lo visto, empiezan a llegar con este triplete. Bueno, un triplete merecido, mucho el esfuerzo y muchos los equipos a los que os habéis tenido que enfrentar. Pues sí, lamentablemente ahora mismo en La Palma solo hay 6 equipos con nosotros, contando al Club de Lucha Tijarafe. Esperemos que en años venideros pues sean más los equipos y haya una competición más pareja, pero la verdad que estamos súper contentos, estamos orgullosos del equipo y más que un equipo, yo creo que el éxito se consigue porque somos una familia, somos súper unidos. Hoy mismo es el cumpleaños de nuestro puntal destacado ahí, yo esta mañana a primera hora lo llamaba para felicitarlo por su cumpleaños y desde aquí aprovecho las cámaras de Canal 11 La Palma para nuevamente felicitarle y darle gracias, gracias a todos los luchadores directivos y sobre todo a la afición, que yo creo que es lo principal, porque sin afición no hay equipo y sin equipo no hay deporte. Bueno, sin afición no hay equipo, sin puntales tampoco, pero sin el resto tampoco. ¿Cómo es el día a día con ellos? ¿Cómo es entrenar con niños tan pequeños, con adultos, con una variedad tan grande de personas? Porque para llegar a donde habéis llegado hay que entrenar mucho. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que hay mucho sacrificio desde el último de arriba hasta el último de abajo. En la promoción deportiva la lleva José Rocha, hasta los infantiles. La verdad que lleva toda una vida dedicada a la promoción deportiva y está en la directiva de este club. Y desde aquí quiero felicitarle también por esa gran labor que él hace. Y después cadetes y juveniles los lleva Juan Antonio Castro, luchador de este municipio que llevó el nombre de Tijarafe, creo que también muy lejos. Y después los seniors Jacobo, que también desde aquí aprovecho el micrófono y las cámaras de Canal 11 La Palma para darle las gracias por esa gran labor y felicitarle por estos éxitos que están trayendo al Club de Lucha Tijarafe. Hablabas de la importancia de la afición, de que bueno, sin ellos tampoco hubieses conseguido nada. ¿Cómo lo están viviendo ellos? Porque me imagino que en un lugar donde la gente es tan cercana, pues nos conocemos todos, el día a día en la calle será de felicitación en felicitación. Pues la verdad que sí, desde el primero hasta el último. La verdad que este año me siento orgulloso no solo por el triplete conseguido, sino por cómo estaba el campo ese día. David Cáceres, concejal de deporte, estaba en aquel encuentro y él puede corroborar mis palabras. Era impresionante cómo estaba aquel campo apoyando al Tijarafe. Y eso para un directivo siempre es un orgullo y una gran satisfacción ver que su granito de arena que ponemos cada uno de los directivos, pues están dando esos resultados tan grandes. Bueno, pues David, te hace alusión a Artemio y te voy a incluir ya en esta conversación. Un día especial para el club, un día especial para el municipio, ese triplete.
Sí, sin duda. Es también el fruto, como decía Artemio, de muchos años de entrenamiento, de rutina, de una determinada filosofía con lo que respecta a la lucha en este municipio, que finalmente ha terminado dando frutos. Y los frutos en principio son estos, esperamos que vengan muchos más. David, ¿cómo viviste tú ese día como concejal de deporte, como persona de este municipio, también ese momento en que el terreno estaba lleno de aficionados, que se conseguían esos retos y bueno, que esta gente se daba cuenta que sí, que tenían ese triplete? Bueno, fue muy emocionante. En primer lugar, en la grada había una amplia mayoría de tijaraferos y tijaraferas, que ya fue... Y luego, claro, la celebración fue espectacular. El final de la lucha en las categorías senior, por ejemplo, fue muy emocionante y fue muy gratificante ver que finalmente se obtenía no uno, sino las tres competiciones por las cuales se iba. Bueno, hoy va a ser también un día emocionante para ellos, para este municipio, porque desde el ayuntamiento queréis hacer un reconocimiento y esos actos tendrán lugar dentro de muy poquitas horas. O sea, que aquellos que están en este momento viendo el programa, todavía les da tiempo de venir a disfrutarlos con ellos. Se realizan dos actos unidos bajo en un mismo espacio temporal. En primer lugar, a las 7:30 de la tarde, en el salón de plenos del ayuntamiento, recibimos al equipo de lucha para hacerles un homenaje, y luego a su vez el equipo de lucha acudirá a la iglesia a hacerle una ofrenda a Nuestra Señora de Candelaria, precisamente por las victorias obtenidas. Y bueno, finalmente cerraremos con un pequeño brindis para todos y esperando que el próximo año podamos realizar el mismo acto en fechas similares, lo cual significará pues o bien que obtenemos otro triplete o obtenemos algún título valioso. Todos los títulos son bienvenidos. Estoy segura que sí, que todos los títulos son bienvenidos, no solo en este caso de la lucha canaria, sino de cualquier deporte que se practique en este municipio. Yo me imagino, David, que querrás invitar tú a la gente que nos está viendo a que acudan, a que acompañen al equipo de lucha a este reconocimiento, a este acto, un poco para todavía, si se puede, sentir más acogidos de lo que se han sentido a lo largo de estos días. Sí, a mí me gustaría invitar a toda la gente que le apetezca que acuda a la hora que he citado al salón de plenos del ayuntamiento y luego nos acompañe hasta la iglesia para realizar la ofrenda. Sí. Bueno, una tarde intensa la que vais a vivir. Pues la verdad que sí, súper emocionado. Estoy casi que estoy llorando. Estoy intentando contener las lágrimas porque la verdad que a mí como directivo, pues, y más como tijarafero que soy, para mí es un gran orgullo que el Ayuntamiento de Tijarafe, el concejal de deporte y toda la corporación local hayan tenido este reconocimiento con nosotros. Bueno, un reconocimiento merecido. A mí me gustaría también, Artemio, que me dijese si este equipo necesita más niños, más luchadores, porque a lo mejor hay en casa ahora esos niños que dicen, ay, yo pues me estoy animando y ya también quiero formar parte del equipo, o quizás de otras actividades deportivas que hay en el municipio. Yo animo a todos los tijaraferos que quieran venir. El Club de Lucha Tijarafe y la promoción deportiva están disponibles para todos aquellos luchadores y niños tijaraferos que quieran practicar nuestro deporte en el vernáculo. Porque si Dios quiere, lucharemos en Tijarafe para que este deporte, nuestro deporte de vernáculo, no desaparezca. Porque si desaparece, después de volver a formar equipo, es mucho más complicado que mantener el equipo. Mantener el equipo lo estáis haciendo muy bien y de ahí vienen esos éxitos. Yo me imagino que el mensaje para la gente de Tijarafe, para los niños que se acerquen al deporte, será el mismo, David, no solo a este donde se están cosechando grandes éxitos, sino a cualquier actividad deportiva que hagáis desde el ayuntamiento, desde esta concejalía. Sí, claro, el ayuntamiento ha estado siempre muy implicado, no solo ahora, sino siempre con el deporte. Tiene varios puntos de promoción deportiva, un amplio catálogo de deportes para que cada cual elija el deporte que la atraiga, desde el fútbol hasta el ajedrez, la lucha, etcétera. Y yo me gustaría animar a la juventud a que participen y hagan deporte y, si puede ser, pues también que formen parte de la cantera de los clubes que luego tiene el municipio.
Bueno, pues ya ven, niños hay, ganas hay, cantera debe haber para que se sigan cosechando éxitos. Ustedes no pierdan la oportunidad de acercarse esta tarde a partir de las 7:30 al Ayuntamiento de Tijarafe, que acompañen también al equipo, a este club, a esa ofrenda floral. Y yo, a mí no me queda más que darle la enhorabuena. Habéis hecho algo difícil, pero no imposible, lo podéis volver a conseguir, Artemio. Solo hay que luchar. Bueno, como anteriormente te dije, a nosotros nos gusta ser humildes e ir paso a paso. Ya comenzó la liga, el pasado viernes conseguimos los tres primeros puntos ante el San Blas de Mazo, un resultado bastante complicado ya que José Esteban, su destacado B, esta vez sí luchó y el resultado final fue 12-10, pero se consiguieron los tres puntos que era lo principal. Y ahora el próximo es Candelaria de Mirca en Mirca este próximo jueves. Así que paso a paso y ya veremos si dentro de unos meses volveremos a estar aquí celebrando otro triplete. Ojalá que sí, pero como digo, prefiero más ir paso a paso. Bueno, pues pasito a paso, seguro siguen ellos y con ganas de volver a ganar. David, a ti darte las gracias por estar aquí, la enhorabuena por tener un club tan importante y tan luchador en este caso, para traer ese premio a este municipio. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, ustedes decirle que nosotros continuamos, que seguimos con el magazine, pero si pueden, se dan un saltito esta tarde a Tijarafe y disfrutan con ellos de este evento. Hoy nos hemos venido hasta Sermeva para hablar de salud y es que es importantísimo cuidarnos para ser felices toda la vida. A mi lado tengo al doctor Riverol, que es verdad, doctor, para ser felices toda la vida hay que cuidarse y además ha de hacerlo bien. Efectivamente, efectivamente. Es una realidad que necesitamos a veces algo que nos ayude o alguien que nos ayude. Y para eso, pues bueno, una parte de ellos somos nosotros, los trabajadores de la salud. Bueno, los trabajadores de salud, qué bonita expresión, qué bonita palabra. ¿Y conocen ustedes esta? Densitometría. Bueno, pues a mí les aseguro que me ha costado un poquito aprendérmelo, pero el doctor Riverol sabe mucho de lo que es y para qué nos sirve. Pues sí, efectivamente, la densitometría ósea es un proceder diagnóstico que ha surgido hace unos años ya bastante, que es aquel estudio que mide en definitiva cómo está el calcio en los huesos, que es lo importante. Hay veces que nosotros creemos que por tener el calcio y el fósforo, que son dos elementos que tienen que ver con la osificación del hueso, tenerlo bien en la sangre pensamos que ya eso es suficiente, y en realidad no es suficiente. El verdadero calcio, el más importante, es el que está depositado en el hueso, que es el que le da la fortaleza al hueso y el que hace que alcancemos edades de la vida sin estar con problemas de dolores importantes o estar con deformaciones o estar con fracturas. Y entonces es muy importante la densitometría porque sirve, te permite saber y predecir el camino que llevan tus huesos, cómo están tus huesos, el camino que llevan tus huesos y tratarlo en consecuencia. Esa prueba se puede hacer aquí en Sermeva, hay especialistas que lo hacen y ustedes que son los que lo interpretan. Nos habla de esa importancia de saber cómo está el calcio en nuestros huesos. ¿Es recomendable para todo el mundo, quizás más para las mujeres que los hombres? ¿A qué edad se debe de empezar a hacer este tipo de pruebas? Efectivamente, pues la densitometría ósea es importante hacerla tanto en el hombre como en la mujer. En particular, en la mujer cobra mucha, pero mucha importancia a partir del momento de la vida que comienza el cambio de edad, del climaterio, donde hay un reajuste hormonal, donde algunas hormonas pues sufren un cambio y eso puede influir decisivamente en la mineralización del hueso, en la cantidad de calcio que tengan nuestros huesos. Entonces es importante hacerlo, por ejemplo, fundamentalmente en ese momento de cambio, cuando la mujer arriba al climaterio, al cambio de la edad, para ver cómo va a enfrentar ese periodo de la vida donde puede ocurrir, no es que ocurra siempre, pero puede ocurrir una cierta descalcificación. Entonces eso le sirve
para valorar eso y para tratarlo y para actuar en consecuencia, efectivamente. Después se debe hacer, depende del resultado que obtengamos, si estamos hablando de una, si estamos hablando de la normalidad, eso se puede postergar y hacerlo cada 4, cada 5, cada 6 años. Las sociedades internacionales actualmente están cuestionando eso, cada cuántos años se debe hacer en una mujer, sobre todo en una mujer, cada cuántos años se debe hacer. Pero en promedio, entre 4 y 6 años, si es normal, se debe hacer. Y si ya la persona tiene manifestaciones óseas, sea de osteopenia o sea de osteoporosis, pues así se deberá hacer un poco más antes, quizás cada 2 años, quizás cada 3 años, o depende, o incluso si es muy severa se puede hacer anual. A mí me gustaría, doctor, que dijese pues la importancia que supone prevenir esta situación, porque claro, cuando lo perdemos, ¿es fácil recuperarlo o es mejor tratarlo antes de tener un grave problema? Efectivamente, es una magnífica pregunta porque hay veces que nosotros somos los heraldos de la salud y estamos para evitar problemas. Y entonces una persona, una mujer, vamos a decir una mujer, puede ser un hombre también, como decía, pero una mujer que no se le estudie su metabolismo óseo, su metabolismo del calcio, y arriba a una edad con osteoporosis o osteopenia, ya es más difícil que prevenirla quizás. Si se pudiera prevenir, se pudiera actuar, tan pronto se presenta. Y esto evitaría, pues, de cara al futuro, pues, lesiones óseas, incurvaciones de la columna vertebral, aplastamientos vertebrales, fracturas de cadera, etcétera, etcétera, que son las cosas más importantes que puede traer consigo una descalcificación del hueso. Es una prueba sencilla, la gente está viendo en este momento imágenes de cómo se hace, pero un poco nos lo explica, doctor, para que la gente no tenga miedo, que es un aparato tan sencillo y tan seguro como cualquier otro. Sí, es un equipo que está dotado de la suficiente tecnología para realizar esa exploración que se hace del hueso, tanto en caderas como en columna. Se toman siempre esos dos lugares porque son los sitios, además, donde más afecta directamente o puede afectar directamente la descalcificación en un momento dado. Entonces, esa prueba explora esos dos sitios, lo compara con un score internacional que existe, que lo tiene el equipo incorporado, y nos dice a nosotros la magnitud del problema, si es que hay problema. Si está normal, pues también nos lo dirá. Que puede ser que esté normal. En este caso, la paciente que hemos tenido estaba genial y bueno, yo creo que no deberíamos dudar en acercarnos, en ser previsores con nuestra propia salud, pero hacerlo, eso sí, con gente capacitada y cualificada, importantísimo. Exactamente, con equipos muy buenos como el equipo que hay aquí, que es un equipo magnífico de una alta tecnología y que los resultados son muy buenos desde hace muchos años. Hace varios años, desde que está funcionando. ¿Usted qué le diría a la gente que está en casa para que se acerque, para que lo compruebe, para que sean ellos mismos los que quizás hagan esa pregunta al doctor Riverol aquí? Pues que es un estudio muy importante, en particular para la mujer. Puede ser para el hombre y como también para la mujer, pero en particular para la mujer, que es un estudio que es como puede ser un estudio otro cualquiera, que no precisamente no reporta para el organismo una sobrecarga de nada que vaya a afectar su salud en sí, que se hace además bien pautado cuando se necesita y que es una cosa muy interesante, muy útil y que le va a garantizar un futuro mejor a la mujer y al hombre también. O sea que a partir de cierta edad empecemos a venir, empecemos a informarnos, empecemos a utilizar este tipo de tecnología para que, como yo le decía antes al doctor, yo quisiera llegar a los 60 y sentirme bien, llena de salud, llena de vitalidad. Exactamente, así mismo es. Así mismo es. En particular, cuando vamos arribando, cuando vamos ganando edad, la densitometría ósea se puede hacer en cualquier edad de la vida, vamos a decir, porque depende de la patología a la cual nos estemos enfrentando. Hay patologías que producen una descalcificación ósea a distintas edades. Pero bueno, vamos a ocuparnos de las que las más frecuentes lo producen, que son en este caso en la medianía de la vida, sobre todo en la mujer, cuando se arriba al climaterio, al cambio de la edad. Bueno, pues ya ven, yo creo que a mí me va a estar tocando ya hacerme una densitometría y me lo voy a apuntar en agenda, doctor, porque no quiero yo quedarme descalcificada. Imagínense ustedes, Damián, ¿cómo haríamos estos programas si yo no estuviese en buenas condiciones? Pues como para estarlo, lo mejor es acercarnos al doctor Riverol en este caso, a CERMEVA.
y a cuidarnos un poquito más, que la salud es tan importante como la belleza. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Nos encontramos en el municipio de El Paso y hoy vamos a hablar de un proyecto de recuperación de antiguos caminos y senderos, y en este caso concreto estamos en la zona del Verde, en El Paso de Abajo, y nos encontramos en una obra recién finalizada que ha sido llevada a cabo por un agente de un convenio de medio ambiente del Cabildo Insular de La Palma y también apoyado directamente por el Ayuntamiento del Paso, ¿no? El trabajo básicamente ha consistido en arreglar, limpiar de maleza y vegetación el camino que lleva a los petroglifos de La Fajana. Posteriormente vamos a ver a la cuadrilla trabajando en la limpieza del sendero que lleva a los grabados del Verde en el barranco de Las Canales, ¿no? Tengo que decir que estas personas han realizado un trabajo increíble. Yo, por lo menos, además yo soy vecino de esta zona y hacía muchísimo tiempo que no veía el camino tan limpio, no solo de vegetación, como decía, sino incluso se ha limpiado el cascajo y se han recuperado los antiguos, como pueden ver esto aquí. Esto era una especie de estos muros que ven aquí, muchos de ellos servían como descansaderos de la gente que venía con fejes cargados, con fejes de monte, de pasto y demás, ¿no? En concreto, estamos en la zona donde se produce una división del camino del Verde, que forma parte del camino de las Vueltas, que comunicaba Santa Cruz de La Palma con el puerto de Azacorte, y en esta zona se produce un desvío, que es en este que estamos, el que lleva los grabados de La Fajana, porque existe el ramal principal, que era para la gente que quería entrar al municipio del Paso, al casco, pero había otra gente que no tenía interés en entrar en el Paso y para cogía el atajo, que es este que sube por aquí, que sube por aquí para arriba por los barros y va a dar a la zona La Montañita, luego La Rosa, y en esa zona enlaza con el ramal principal, ¿no? Entonces, los trabajos se han hecho con una ¿cómo les diría yo? Con un cariño y demás increíble, ¿no? Fíjense que no se ha sacado la vegetación, se ha limpiado completamente. La piedra que se ha utilizado, lo que se ha hecho es colocar la que se había caído, pues por el paso del tiempo, por las cabras y demás, se ha reutilizado la misma piedra, se ha vuelto a colocar encima de las paredes, tal y como eran hace muchísimo tiempo, ¿no? Aquí no se ha hecho lo que es piedra tallada, eso además se ha querido evitar precisamente eso, es decir, lo que se ha pretendido es llevar al antiguo camino a como era hace pues 50, 100, 200, 300 años, ¿no? Este proyecto es mucho más ambicioso, el Ayuntamiento del Paso está empeñado en recuperar todos estos caminos y ahora se ha empezado pues por recuperar
dos de los caminos que llevan a dos de las estaciones de grabados rupestres más importantes y más bonitas de La Palma, como son las de La Fajana, aquí a mi izquierda, y las del Verde, que están en el barranco de Las Canales. Encontramos precisamente en el cruce donde se bifurca el antiguo Camino Real. A la derecha es el Camino del Verde, el ramal principal que lleva al casco histórico del Paso, y hacia arriba, a mi izquierda, está el desvío que lleva hasta La Montañita y La Rosa, ¿no? Y nos encontramos aquí para un poco que vean la diferencia entre la parte que aún no se ha arreglado, no se ha limpiado la vegetación. Como pueden ver, prácticamente es una selva llena de rabo gato, de hediondos y demás. Y ahora vamos a ver, ya hemos visto cómo ha quedado el sendero una vez limpio hacia La Fajana, y ahora vamos a ir hacia la cuadrilla que está trabajando muy cerca de los grabados del Verde en el barranco de Las Canales. Bueno, hemos subido por el nuevo tramo del camino que recorre el barranco de Las Canales y nos lleva a los grabados del Verde que están arriba en el caboco que está al fondo, ¿no? Si allá decía que llevaba mucho tiempo sin ver el camino tan limpio como lo vimos antes, ahora tengo que decir que el ramal que se está haciendo es una virguería. Totalmente diferente a lo que se había hecho hasta ahora, con muros de contención y demás. El problema que había en este sendero es que discurría por el cauce del barranco y cada vez que corría el barranco se lo llevaba, ¿no? Ahora, la obra que han hecho, en la cual no se ha utilizado ningún tipo de cemento ni demás, sino simplemente los materiales, las piedras, la grava que está en la zona, pues ello nos va a permitir que este camino se conserve mucho más tiempo y que solo haya que hacer pues obras de mantenimiento, como sacar a la vegetación que salga, alguna piedra que se caiga y todo más, ¿no? Entonces, aquí está la cuadrilla, está trabajando, limpiando la vegetación y demás. Está con nosotros el alcalde del Paso y Cecilio, un técnico que es un poco el que ha sido supervisor de este tema. También está el encargado de la cuadrilla, y ahora van a ser ellos quienes les explique qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Bueno, pues estamos en la zona donde se ha comenzado a desarrollar el proyecto que tiene este ayuntamiento, de poner en valor los recursos naturales con los que contamos, con el objetivo, lógicamente, de conseguir una explotación desde el punto de vista turístico. Como vemos aquí, pues la actuación que se está llevando a cabo se trata de respetar todo lo que es el entorno, lo que es toda la flora autóctona y la endémica, e incluso, pues, por lo que veo, están teniendo en cuenta el hecho de rehabilitar el sendero al margen del cauce, precisamente para que en épocas de lluvia pues que no se le afecte. Ya les digo que, como otras veces he comentado, esto es el inicio de un proyecto que es mucho más ambicioso, mucho más amplio, que tiene que ver con la puesta en desarrollo de todos los valores naturales que tiene nuestro municipio.
encontramos en el paraje conocido en el municipio del Paso como el Barranco de Tenisca, o Tenisque, como aparece en algunos mapas antiguos. Y de lo que se trata hoy es de pues, hablar un poco de la recuperación y rehabilitación del camino que conduce a los petroglifos del Verde, también conocido, aunque ese no es su nombre, como los del cementerio. Su nombre real, que así lo menciona el doctor Jorge Pay, son los grabados o petroglifos del Verde, ¿no? Esto es, pues para mí es una satisfacción, aparte que es una encomienda que el nuevo grupo de gobierno pues ha apostado seriamente desde el minuto uno por recuperar todo o lo más posible del entorno del Paso, el entorno rural. Hemos comenzado, se ha decidido comenzar tanto conjuntamente con el director insular de patrimonio, como bien digo, como con don Jorge Pais, como el grupo de gobierno actual, pues por los dos yacimientos más emblemáticos que tenemos, que es la estación de grabados de La Fajana y la estación de grabados del Verde, lo cual está incluido dentro de un proyecto, yo no diría que ambicioso, sino que es realizable, si bien, tal como está la situación actual, no va a ser un boom, sino será paulatinamente, pero creo que también que eso nos beneficia porque cuando hacemos un trabajo concienzudo y despacio nos da tiempo a ver y a cometer los menores errores posibles, que siempre se cometerá alguno, pero intentamos que no. Por ejemplo, en este caso se está liberando el cauce del barranco, cuando antes la gente caminaba por dentro del barranco, los turistas hasta el otro día, ahora van por donde iba el antiguo camino, que es pegado a las propiedades de la banda derecha del barranco subiendo. Estamos, digamos, respetando la flora tradicional autóctona y endémica lo más posible, solo estamos sacando lo que impide la circulación en el camino, y además otra flora, como vemos, como por desgracia tenemos detrás, que es el rabo de gato, actualmente no lo estamos tocando, la cuadrilla no lo está tocando, porque como todos sabemos no se puede arrancar de cualquier manera. En el momento en que ya el camino esté terminado y esté pues todo en condiciones, se hará la actuación de o bien con personas expertas o bien de la manera que se pauta, se actuará sobre el rabo de gato pues para dejar el entorno lo más limpio posible y de esta lacra que tenemos, que es esta planta. Tengo también que mencionar que el actual grupo de gobierno puntualmente ha llegado a acuerdos con el Cabildo Insular de La Palma, al cual desde aquí se lo agradezco en el alma, pues como, entre comillas, un poco la encomienda que ha hecho el señor alcalde y el grupo de gobierno, como he dicho varias veces, de supervisar un poco este tipo de trabajo, que para mí no es un trabajo, para mí es una satisfacción, un disfrute de los que me conocen, ¿no? Que tenemos aquí una cuadrilla que la ha cedido el Cabildo, ha sido contratado el Cabildo, es una escuela taller de formación y empleo, que a su vez están pues entre medio ambiente, Cabildo tal, pero están haciendo un trabajo que es una maravilla. Yo nunca me lo imaginé, que un grupo de jóvenes tan reducidos, porque son 5 personas más el capataz 6, lograran hacer lo que han hecho, sinceramente lo digo, están haciendo una maravilla, y de hecho si en cámara sale, que me imagino que sí, se está recuperando, cuando hay que hacer una pared, cuando hay que hacer algo, las piedras del lugar, las piedras del entorno, y además dejándole esa pátina, por poner alguna palabra, de autenticidad, o sea, con el musgo hacia afuera, el tipo de piedra que se hacía aquí de pared, de piedra doblada pero sin rajear, como tienen las paredes que podemos ver en los cercados, o sea, para que no rompa visualmente ni cemento ni nada. ¿Qué significa eso? Que lleva un mantenimiento, como todo, pero por lo menos hacer una cosa pues lo mejor posible y cuidando lo que es nuestro entorno, nuestro patrimonio y nuestra naturaleza, porque aquí no solo la estación de grabados, que es impresionante, sino cada vez que se rehabilita el camino hay mucho de qué hablar, o de rutas guiadas, autoguiadas o simplemente sin guías, porque ya luego pues irá una serie de paneles, que eso se encargará Patrimonio, el doctor José Pais, de incluirlo. Me voy a remitir otra vez a lo que es la cuadrilla, porque vamos, encima sabiendo que los chicos que están trabajando en la cuadrilla es una maravilla, porque están casi al 50%, si no más, tanto mujeres como hombres, son todos de nuestro municipio, son jóvenes, y están haciendo un trabajo que yo no tengo manera de calificarlo, excelente,
Alfredo, que es su capataz, yo lo conocí aquí, no lo conocí a Alfredo, es una persona de una sensibilidad especial para esto. A mí me corresponde pues venir pues dentro de lo que es, se está compaginando dos trabajos de los que hago dentro del ayuntamiento, pero pues vengo por las tardes, vengo los fines de semana pues para ir viendo el trabajo, y hasta ahora yo no he tenido que decir ni pío, porque vamos, lo están haciendo de una forma genial. Yo invito a las personas interesadas o tal que vengan un poco, vean la obra, sobre todo para que de manera constructiva, 4 ojos, 8, 10, 12 o 14 ojos ven más que 2. Y yo agradecería, y sobre todo a la gente de mi municipio, que viniera, y si ven algo que no está, que se puede añadir, que puede mejorar, yo se los agradecería, porque a todos se nos escapan cosas, perfecto no vemos ninguno. Y desde aquí hago esa invitación, y sobre todo pues para que vean lo que queremos, que dentro de lo que es el entorno rural de Los Barros, que ya está abandonado, o las zonas de los Pinares de Ferrer o demás, que esa es la otra parte del gran proyecto que tenemos, que esperemos poderlo realizar. Esta es la forma que queremos actuar, no es otra sino esta: respetar lo que está, rehabilitarlo, y lo que se pueda mejorar sin machacar el entorno. ¿Por qué? Porque es evolución, y la evolución es para conseguir, digamos, abrir nuestro pueblo a un turismo de naturaleza, que es lo que tenemos, y no, y es abundante, pero tenemos que facilitarle las vías por donde se muevan. Creo que eso puede traer recursos al municipio, crear trabajo, generar pues algo de riqueza, y bueno, así lo estamos viendo, y así pues estamos intentando hacerlo. Pero le digo, esto no es un trabajo de uno solo, ni de dos, ni de cinco, sino que también es aconsejable que haya más opiniones y que se vea, porque es un trabajo de para el pueblo, para el municipio, para la isla, para Canarias. Bueno, el fin último del sendero que sube por el barranco de las canales hacia los petroglifos del Verde, no es otro que facilitar a los turistas que puedan llegar a esta forma, a este lugar, de una forma más fácil y menos peligrosa, ¿no? Hay que decir que esta actuación se va a completar una vez que esté acabada, se van a sustituir todo este vallado que ustedes ven aquí y los paneles, y se va a colocar nuevos paneles informativos de tal forma que la gente encuentre una explicación a cuál era el posible significado de estas magníficas inscripciones que ustedes ven aquí. Y acabo ya, tenemos que decir que esta estación de grabas rupestres, junto con la de la Fajana, que está a apenas 300 metros, junto con las de la Zarza, en Garafía, son sin duda las tres estaciones de grabados rupestres más bonitas, más espectaculares y más complicadas de toda la isla de La Palma.
Hoy nos hemos venido a hablar de la Transvulcania aquí al Hotel H10 Taburiente Playa. Lo vamos a hacer con la consejera de Deportes, Asen, y con su director, Fran. ¿Por qué quiero hablar de Transvulcania? Bueno, porque ellos van a ser punto importante este año en Transvulcania. Desde luego llevan colaborando desde el año 2014, pero lo van a hacer de una forma diferente. Vamos a hablar un momentito con Asen y nos centramos ya directamente con Fran. Asen, ya la prueba de la Transvulcania, ese evento tan bonito, deportivo, llega muy pronto, queda muy poco tiempo y se suman las empresas de esta isla a formar parte de la Transvulcania también. Sí, efectivamente, la Transvulcania esta sería su octava edición y tenemos el respaldo de muchísimos años de entidades, de empresas de la isla y en este caso del Hotel H10, que Taburiente Playa, que va a estar muy muy presente este año porque ha querido dar ese gran paso y ser un patrocinador principal de la prueba, que va a avalar la maratón, va a tener nombre de la maratón y bueno, estamos muy orgullosos de que el hotel se haya sentido parte de la organización y que quiera estar más presente. Creo que es algo bidireccional, que la Transvulcania aporta a las entidades y a las empresas y a los patrocinadores y que también ellos se ven recompensados en imagen y en publicidad para su marca. Bueno, recompensados yo creo que se van a sentir y publicidad para la marca, desde luego que lo va a hacer también. Lleváis colaborando desde el año 2014, pero dais un pasito más, ¿por qué? Sí, desde el 2014 siempre hemos sido colaboradores oficiales. Y este año, la verdad que mirando sobre todo la repercusión mediática que tiene la Transvulcania y la expansión a nivel internacional que está llevando la cadena H10 Hotels, pues hemos creído oportuno dar un pasito más y apostar por esta prueba y ser uno de los patrocinadores oficiales, patrocinando en este caso lo que es la maratón. Y bueno, muy contentos y convencidísimos de que esta apuesta que estamos haciendo va a tener sus frutos. Yo sé que aparte de ser los patrocinadores oficiales de esa maratón, va a haber más actividades dentro de este hotel. Cuéntanos un poquito para que la gente sepa hasta dónde os vais a involucrar con lo que es Transvulcania. Hombre, nosotros en este caso, en colaboración con la Consejería de Deportes del Cabildo de La Palma, vamos a ser, digamos, el eje central a nivel operativo de la carrera, donde estará la sala de prensa, donde estará la sala de control de la carrera, donde se alojarán la mayoría de los corredores invitados a la carrera, donde se harán todas las presentaciones, o sea, que digamos que seremos un poco el centro neurálgico de la Transvulcania 2016. Bueno, que vengan corredores de élite a este hotel, a esta isla de La Palma, os va a poner pues a nivel mundial, vais a ser un punto de referencia en cuanto a la Transvulcania durante el 2016. Sí, por supuesto, y además a nivel personal encantado, ya que el trail running es un deporte que practico. Últimamente se nota que no, debido a una lesión, pero sí es un deporte que practico y que sigo muy de cerca. Y vamos, encantado de tener a los primeros espadas a nivel mundial de este deporte aquí alojados en el H10 Taburiente Playa. ¿Cómo se va a preparar el hotel para esos días? Porque me imagino que, bueno, el personal se prepara a una aluvión de llegada no solo de corredores, de deportistas, sino a que todos los medios de comunicación, a que el punto central esté aquí. Correcto, además nos preparamos adaptando los servicios del hotel a estos corredores, no solo ya a estos corredores de élite, sino a todos esos corredores que vienen a la Transvulcania y se alojan en el H10 Taburiente Playa. Todos los años nos amoldamos a ellos, o sea, amoldamos nuestros servicios a ellos, amoldando los horarios de desayuno, de cena, el desayuno el mismo día de la carrera a la 1 de la mañana, manteniendo por la noche el buffet más tarde, poniendo una serie de productos que un corredor de larga distancia necesita para su nutrición y vamos, lo que es adaptar el hotel al corredor de larga distancia. Supongo que las alegrías también de esos logros en las carreras lo viviréis aquí muy de cerca con los corredores. Sí, por supuesto. Ya hace dos años, en la decisión de hace dos años, también se quedaron todos los élites aquí. Digamos, el personal volcado fue, si no recuerdo mal, fue la primera ultra de Luis Alberto Hernando, que quedó segundo y esto fue una aluvión de fotografías, todos los corredores con él. Él además muy dado a eso y la verdad que sí, que muy contentos y muy ilusionados con esta edición. Estarás deseando que se acerque el día, que llegue el momento en que estos corredores ya estén aquí en este hotel H10 Taburiente Playa. Sí, por supuesto. O sea, aparte de ser un honor para nosotros, también nos llevamos
nuestra parte de reconocimiento al ser el hotel que aloja a estos corredores de élite reconocidos a nivel mundial, y para nosotros será un placer tenerlos aquí en nuestras instalaciones. Me gustaría preguntarle, hacen importantísimo que empresas como esta apuesten por una carrera de este tipo y que haya un apoyo no solo para que los corredores se queden, sino para que haya un patrocinio para la carrera. Bueno, es evidente que estamos muy satisfechos de que el H10, en este caso Taburiente Playa, haya dado ese pasito más, aunque siempre han sido colaboradores de la prueba. Para nosotros es gratificante saber que se han visto, entre comillas, pues recompensados con esa colaboración, y en este caso ahora con un patrocinio muy destacado. Y para la organización de esta carrera, que es un mega evento, que confluye, que se hace en la isla, que tenemos muchísimas visitas de prácticamente los 5 continentes del mundo, y bueno, yo creo que también toda la masa canaria y española que se aloja en el hotel y que se viene a alojar a la isla, yo creo que aparte de valorar las bondades que tenemos en la isla bonita, pues también el servicio que se da desde la infraestructura hotelera, en este caso del H10, es destacable. ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo va ese equipo? Ese que hemos conocido a través de este espacio de Sodepala, estos compañeros, Laura, que trabajan intensamente. ¿Cómo lo llevan a tan poquitos días? Porque claro, ellos siempre me decían, según se acerca la carrera, va llegando el estrés, va llegando ese momento final, ese deseo también de que todo suceda. Sí, bueno, no cabe duda que a medida que se acerca la fecha, pues evidentemente la tensión y el trabajo. Lo que pasa es que sí es cierto que el evento de Transvulcanía es un evento que se programa anualmente. Prácticamente se está trabajando en él desde acabada la edición anterior, ya se empieza a trabajar en la siguiente. Sí es cierto que los últimos 6 meses es donde más grosso de trabajo hay, pero hay que programarlo muy bien para que todo salga, y estamos hablando de un evento que mueve muchísimas personas, muchísimas empresas, y bueno, hay que hacerlo con tiempo para planificar bien y que todo esté al servicio de los que nos visitan y de los de aquí también, por supuesto. Bueno, al servicio de los que nos visitan y también de los de aquí está este hotel H10, este Oriente Playa. A mí me gustaría que, bueno, como director del hotel, le transmitiese la importancia al resto de empresarios de la isla de colaborar, de formar parte de un proyecto tan importante que nos pone a nivel mundial. Hombre, yo para mí está clarísimo. O sea, desde el primer momento que empezamos a colaborar con Transvulcanía, nuestra aportación se ha visto altamente recompensada, año tras año. Ya no solo que nos conozcan las personas que vienen a Transvulcanía, sino que esas personas también a su vez transmiten a sus familiares, a sus amigos, pues las bondades de la isla y las bondades de la planta hotelera de la isla. Y sí es verdad que hemos tenido clientes que nos han venido a raíz de recomendaciones de participantes de la Transvulcanía. Por lo tanto, yo creo que es una apuesta clara para el sector hotelero de la isla. Y bueno, mi recomendación es que no se lo plantearan. De hecho, nosotros este año no nos lo hemos planteado y hemos querido dar un paso más porque sabemos que es una inversión altamente recompensada. Bueno, ya no me quiero despedir sin hablar. Le veremos en el 2017 corriendo la Transvulcanía, ya que este año por motivos de lesión no lo va a poder hacer. Esperemos. En eso estamos trabajando, a ver si nos recuperamos pronto, sí. Bueno, igual el año que viene lo tenemos como corredor de nuevo y disfrutemos de no solo del hotel, sino de la experiencia que nos pueda contar de una carrera así. Yo no me voy a atrever a hacerlo porque seguro, vamos, me van a recoger en la primera esquina. Hacen. No, bueno, por supuesto que ya él, yo lo conozco porque participa en otras carreras en la isla y me manifestaba eso, que está lesionado y que le gustaría participar en la próxima edición, así que lo acogemos sin ningún tipo de problema y nada, que disfrute, porque también es verdad que la perspectiva de alguien que participa desde dentro, como participante, valga la redundancia, yo creo que la perspectiva es diferente y el ambiente y lo que se respira en la carrera, pues te hace tener ese séptimo sentido de la magnitud de la Transvulcanía. Te vamos a dejar para que sigas trabajando de lleno en esa carrera y te vamos a dar las gracias por participar, por formar parte de esta Transvulcanía tan de lleno con este Hotel H10 Playa Taburiente. Y Taburiente Playa, mejor dicho. Y bueno, que puedas disfrutarla el año que viene de otra manera, no solo con esos corredores aquí, sino corriendo tú también. Esperemos que sí, muchísimas gracias. Bueno, ustedes decirle que ya van a ver cómo este hotel se llenará de grandes corredores, pero también del cariño de la gente, de todos los que seguro se van a acercar a esta zona para poderles ver más de cerca. ¿Nosotros qué vamos a hacer ahora? Pues aprovechar y disfrutar un ratito de estas instalaciones, porque ya que estamos aquí, bien merece la pena darnos una vueltita. A ustedes les dejo con el programa.
Hoy en este espacio de Turísticamente Hablando vamos a hablar de algo que quizás todos no conocemos porque no nos atrevemos a bucear, pero Alfonso Montes de Oca sí que lo hace. Además, ha tomado imágenes, no solo él, sino un equipo completo de lo que son los fondos marinos de la isla de La Palma. Está recién llegado de una feria que ha habido en este pasado fin de semana en Madrid, donde bueno, se promocionaba el buceo y el turismo sostenible, y hasta allí te has ido con un audiovisual que ahora veremos, pero primero vamos a que me cuentes un poquito qué es la asociación La Palma Isla Azul, que es a donde pertenece y quien ha llevado a cabo este proyecto. Pues muy bien, como muy bien expone, hemos estado este fin de semana en Madrid con el honor que hemos tenido por parte de la Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma, pues que nos ha un poco designado para ser de estandarte o de embajadores de la isla de La Palma en un evento tan consolidado como ha sido la DAI Travel Show, ¿no? Pero siguiendo un poco tu pregunta, Isla Azul es una asociación sin ánimo de lucro. En realidad somos todos un grupo de apasionados del submarinismo de la isla de La Palma. Ninguno vive de la asociación, todos tenemos nuestros trabajos de manera independiente, pero en nuestra práctica del deporte del día a día nos hemos dado cuenta de que los fondos marinos de la isla de La Palma y los fondos en general pues están sometidos a una presión muy grande, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta en nuestro día a día, en nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, con incluso las administraciones públicas, de que existe un absoluto desconocimiento de esta situación. Entonces se nos ocurrió de armar un audiovisual que persigue básicamente esa filosofía o ese objetivo principal, que es dar a conocer los fondos marinos de la isla de La Palma, para ver si dándolo a conocer pues logramos un poco despertar la sensibilidad en el público en general para lograr un espíritu de protección hacia ellos. ¿Por qué razón? Porque somos de la filosofía de que entendemos de que la gente solo ama aquellas cosas que conoce, ¿no? Solo conoce las cosas que ve, y por tanto entendíamos que siguiendo ese planteamiento tendríamos que sacarlo a la luz para ver si así despertamos un poco esa sensibilidad, ¿no? Entonces surge un poco la idea de hacer este audiovisual, y para ello hemos intentado rodearnos de uno de los, para mí quizás no soy objetivo, ¿no? Porque aparte de ser un buen realizador es mi amigo, que es Rafa Herrero, pero podemos decirlo con mucho orgullo que es el realizador submarino al menos más importante en España, ¿no? Y el único que está dotado en la actualidad con una cámara de cine digital, que es la Red Epic, que graba a 5K de resolución, que para que te hagas una idea son 5 veces alta resolución. Por tanto, hemos podido ir a esta feria muy orgullosos, porque llevamos un trabajo que ninguna otra isla de Canarias, ni tampoco ninguna región de España, pues puede presumir de tener. Entonces, pues todos muy contentos, ¿no? Bueno, yo estoy segura que la gente cuando vea ahora el vídeo lo va a entender perfectamente. Tengo que decir que son muchísimas las personas que formaron parte de ese equipo. Si quieres nos vas a contar sí. alguna más de ellas, pero desde luego me gustaría saber cómo fue el rodaje. Vale. Porque claro, trabajar durante seguro muchos días, llevar el proyecto a cabo, yo no sé si al final cuando lo visteis terminado... Bueno, ¿os disteis cuenta de lo que había? La magnitud que alcanzó. Sí, bueno, el proyecto básicamente fueron 2 años de rodaje. La Palma Isla Azul no ha contado con ningún tipo de financiación pública o privada, al menos durante las campañas de filmación. Todo ha sido soportado con fondos propios y gracias a la generosidad pues de todo el grupo que formamos la familia que es Isla Azul, ¿no? Como te digo, nos llevó 2 años el rodaje de La Palma Isla Azul, y para poderlo sacar adelante pues hemos contado, además de Rafa Herrero, con uno de los fotógrafos, digamos, más importantes del panorama mundial, que es Francis Pérez, que reside en el Puerto de la Cruz y que recientemente ha sido portada del último libro de National Geographic editado por la gran oceanógrafa Silvia Earle. También hemos contado con asesoramiento científico de la mano de Rogelio Herrera Pérez, que es miembro del equipo de biodiversidad del Gobierno de Canarias, y luego también hemos tenido la suerte de contar con otro documentalista muy importante de las Islas Canarias, que es Pedro Felipe Acosta, que recientemente ha sido galardonado con
con el primer premio del festival, o uno de los festivales de naturaleza más importantes de Europa, que es el Festival del Pájaro en Francia, ¿no? Aparte de esta gente, que digamos son un poco los más conocidos, pues también hemos tenido la colaboración incesante de gente de aquí de la Isla de Palma, amigos personales, como puede ser Antonio Camacho, ayudante de campo, Diego, Acerina, mi pareja Elena. Es decir, sin ese el suma de esfuerzos no hubiésemos podido sacar adelante todo esto. Entonces, cuando lo terminamos, pues para todos ha sido realmente una satisfacción muy, muy bonita y muy, muy difícil de describir, ¿no? Bueno, sería difícil de describir porque seguro que las emociones salieron a flor de piel, y yo lo que quiero es que la gente que está en casa también se emocione, también lo sienta, también vea y descubra eso que yo decía hace un ratito, que no todos nos atrevemos a ver porque no somos lo suficientemente valientes para bucear, pero que vosotros lo habéis hecho para todos nosotros, y estoy encantada por ello. Yo creo que vamos a ver el vídeo, que la gente lo disfrute y así va a entender lo que sintieron en Madrid este fin de semana. Muy bien. Una isla en la inmensidad del océano Atlántico, rodeada de brumas viajeras transportadas a lomos de los vientos alisios. Un coloso edificio volcánico de 6.500 metros de altura, forjado por el magma del volcán, modelado por la fuerza del océano y saciado en su sed por los vientos del norte. Un paisaje espectacular envuelto en agua, custodiado por unos seres que parecen venir de otros mundos. La Palma, Isla Azul, del color con que se tiñe un océano primigenio. Las primeras luces del alba iluminan una isla que parece flotar en el océano Atlántico y nos va descubriendo su verdadera esencia de volcán, la fuerza del magma que la alzó desde la dorsal atlántica a más de 3.000 metros de profundidad para encaramarse casi otros tantos en pos del firmamento. Pero para entender a esta atalaya del océano en profundidad, antes tenemos que ubicarla convenientemente, ya que ello es consecuencia de su verdadera naturaleza. Benaoare, como la llamaron los aborígenes, se halla a más de 400 kilómetros al este del continente africano, por encima del trópico de Cáncer, lo que le da un clima subtropical suavizado por la corriente fría de Canarias y los vientos alisios. Es una isla joven y abrupta, surgida del abismo hace 2 millones de años, en permanente idilio con el océano Atlántico. Y justamente para entender esa relación, hemos de sumergirnos en sus dominios, en ese mundo que permanece oculto bajo la superficie. Tenemos que remontarnos a épocas pasadas, en términos geológicos, no hace tanto tiempo. Durante la última glaciación cuaternaria, hará unos 18.000 años, la gran cantidad de agua acumulada como hielo en los polos provocó un descenso importante en el nivel de los mares. En las Islas Canarias, la línea de mareas se situó a 100 metros por debajo de la actual. Estas se hicieron de pronto más extensas y más altas. Fue entonces cuando el viento y el mar se emplearon a fondo para cincelar la línea de costa, que ahora permanece sumergida. Los fondos someros son la historia viva de todo este proceso. Cuevas,
Arcos y beriles empezaron a ser modelados cuando aún permanecían por encima del nivel del mar. No hay que alejarse mucho de la costa para poner a prueba nuestra capacidad de asombro. Pocos somos conscientes de que el mundo marino es algo más que agua y peces. Precisamente, allí donde el océano se reencuentra con la tierra, en los fondos someros, es donde se esconde la mayor variedad de formas de vida. Y lo primero que nos llama la atención es la capacidad del mar para colonizar rápidamente el sustrato rocoso con un gran tapiz de algas pardas, allí donde en tierra apenas comienzan a asomar algunos arbustos. Contemplando tanta belleza y ornamento, se justifica el recurrir a la metáfora y calificar a estos vergeles submarinos como jardines bajo el mar. Y la vida atrae a más vida. Esta joven tortuga carey encontró un vergel donde quedarse tras su largo viaje oceánico. Aunque no por muchos años, llegará el momento en que el reloj biológico de la reproducción despertará un irresistible impulso de volver a las mismas playas que la vieron nacer. Es el teatro de la naturaleza en todo su esplendor. La magia de estos entornos se ve enaltecida por la presencia de cuevas y túneles submarinos, un mundo de penumbra que es aprovechado por seres bentónicos amantes de la oscuridad o simplemente como zona de resguardo y reposo. La Palma cuenta con numerosos túneles volcánicos, muchos de ellos reclamados hoy por el rey Neptuno. Son el último refugio de la langosta pintada, un crustáceo que ha visto diezmar sus poblaciones de forma alarmante hasta convertirla en una especie al borde del peligro de extinción. Las cuevas son también refugio de otros crustáceos, pequeñas criaturas únicas e irrepetibles, ocultas como tesoros fabulosos que no han de ver la luz del sol. Son santuarios marinos donde el tiempo parece haberse detenido. El tamboril espinoso, de aspecto tan tímido, hace honor a su nombre cuando se ve amenazado. Entonces hincha su vientre recubierto de fuertes espinas y se transforma en una inexpugnable empalizada. Se trata de una especie protegida, ya que es clave en el ecosistema como eficaz controlador de las poblaciones del erizo diadema. Las botellas de aire comprimido nos liberan hoy de las ataduras respiratorias, y las gafas de buceo, herméticas y resistentes, son una ventana que se abre a los secretos del mundo subacuático. A medida que descendemos, la luz del sol va perdiendo su poder, y las algas tienen más dificultad para completar la función clorofílica. Nos adentramos en el reino del coral negro, en las profundidades del infralitoral profundo y el circalitoral. Muchas especies animales han adoptado la estrategia de vivir aferrados al suelo y dejar que sea el agua, con sus movimientos,
quien les lleve el alimento a domicilio. Desprovistos de unas patas innecesarias, el coral negro se nos asemeja más a plantas que a sus congéneres animales. Parecen formar un diminuto bosque de coníferas. La isla de La Palma, como una isla joven que es, apenas cuenta con plataforma costera. A pocos metros del litoral ya se alcanzan grandes profundidades. Ello hace de la isla un magnífico mirador a las aguas profundas, donde poder contemplar estos jardines animales, pero también nos ha de hacer reflexionar de lo limitado del espacio marino costero y de su gran fragilidad. Cada vez son más las personas que despiertan a este mundo de ensueño, de ingravidez, de plácido silencio, aunque solo sea por unos momentos. Lo que aguantamos con la respiración o lo que tardamos en consumir el aire comprimido de nuestras botellas. Con estas imágenes en la retina, nos despedimos de La Palma, una atalaya en pleno Atlántico que brinda la oportunidad de otear en sus prístinas aguas y admirar la diversidad y vitalidad de los seres que la habitan. Abre los ojos a la magia y a la belleza de nuestro planeta. El comienzo está en ti, porque toda búsqueda tiene un principio, y este nace en tu interior. Bueno, ya lo habéis disfrutado, lo hemos disfrutado nosotros con ustedes y yo creo que quien debe empezar a comentar y a hablar de lo que hemos visto en este momento eres tú, Alfonso. Bueno, pues este es el resultado, como te decía antes, de 2 años de duro e intenso trabajo, ¿no? Además de este audiovisual que acabáis de ver, que es propiamente el divulgativo y es la herramienta sobre la cual vamos a desarrollar ahora un programa de educación ambiental que pretendemos llevar a todos los colegios e institutos de la isla de La Palma, pero además de este trabajo, pues también tenemos otro trabajo quizás más orientado a la promoción turística, que es un teaser de unos 3 minutos y medio, que es, digamos, como una recopilación de las imágenes más impactantes del proyecto, ¿no? Y que además tiene una banda sonora compuesta por El Guincho, que fue premio de música moderna del año 2010. El Guincho es un compositor canario que reside actualmente en Madrid y por la crítica especializada dicen que es uno de los productores musicales más influyentes en el plano internacional, si bien no se dedica mucho al tema de los discos, sino a componer para otros artistas un poco más consolidados, ¿no? En el trabajo de 11 minutos que acabamos de ver, básicamente lo que contamos es un poco la realidad de los fondos marinos de La Palma. Nosotros, cuando nos reunimos para establecer las bases del desarrollo de estos trabajos, teníamos muy claro que queríamos ser lo más objetivos posibles con la realidad biológica de los fondos de la isla de La Palma. Por tanto, la biología o las distintas especies que se pueden ver en el audiovisual han sido todas filmadas en la isla de La Palma. Pero si bien se ve que durante 2 años pues tampoco abunda mucho, ¿no? Las razones de que esa abundancia de vida no sea como en otras islas, digamos que según nuestro asesor científico obedece a 2 razones fundamentales. La primera es la falta de conciencia que ha existido en la isla de La Palma. Hemos pescado más y más rápido de lo que a nuestro recurso le da tiempo para regenerarse, y luego porque por nuestra posición geográfica somos la isla más occidental y por consiguiente la más retirada de África,
pues nuestras aguas ya de por sí son muy poco productivas porque estamos muy alejados de la plataforma continental africana y la influencia de las grandes corrientes del sur pues no son o no nos afectan tanto como Lanzarote o Fuerteventura, que por otra parte son otras islas con un segmento del turismo de buceo mucho más desarrollado, ¿no? Como podemos ver en el audiovisual, la belleza y lo que realmente caracteriza a los fondos de la isla de La Palma, y es donde quizás en Madrid todo el mundo ha querido poner el acento, es en la espectacularidad de su morfología, de su fondo. La isla de La Palma, como te decía antes, al carecer de plataforma continental, a poco que salgamos de la costa vamos a alcanzar grandes profundidades. Es unido a que la isla de La Palma, desde el punto de vista geológico, es la isla, digamos, más joven de Canarias, pues tenemos una costa muy poco erosionada y por tanto nuestros fondos se caracterizan principalmente por tener unas estructuras basálticas realmente maravillosas, por tener unas, digamos, cuevas, arcos, beriles. Y eso para los buceadores es algo realmente muy demandado, sobre todo por los fotógrafos de ambiente y de paisaje. Por contarte simplemente una pequeña anécdota, ¿no? Te contaba al principio que uno de los fotógrafos que ha colaborado con nosotros es Francis Pérez. Francis Pérez es reconocido a nivel mundial, como consecuencia de su trabajo ha tenido oportunidad de viajar por otras partes del mundo, por todos aquellos destinos quizás más conocidos desde el punto de vista del buceo, y nos contaba que en uno de sus viajes por Indonesia lo llevaron a ver un coral negro, ¿no? Entonces él, todo pues preparándose, todo contento, voy a ver coral negro, qué maravilla, voy a ver si hago la foto, y además es un paisaje natural protegido por la importancia que le dan, y cuando bajó dice, Chayo, y esto es lo que ustedes dicen que es un paisaje natural. Tienen que ir a La Palma, porque aquí en La Palma, si algo nos caracteriza, son las grandes extensiones de coral negro, los grandes bosquetes, que es lo que hemos intentado también plasmar en nuestro audiovisual, ¿no? En síntesis, un poco muy resumido y atropellado, es eso, ¿no? Los fondos de La Palma son maravillosos, yo creo que son muy demandados por los buceadores, porque nos permite, unido a la gran visibilidad que tenemos normalmente en La Palma, que ronda en torno a los 30, 40 metros de visibilidad, pues poder ir flotando en el mar a poco que te separes de la costa, con grandes profundidades, pues para el buceador que vive la experiencia de la ingravidez, pues es algo muy muy bonito y que creo que debe de ser aprovechado, ¿no? Bueno, yo espero que lo aproveches bien porque yo soy una cobarde y creo que nunca bajaría, por eso agradezco tienes que probarlo. Por eso agradezco que gente como tú me sea capaz de traerme esas imágenes tan bonitas. Pero, ¿cogiste esas imágenes o fuiste este fin de semana pasado a Madrid y las mostraste ahí a la gente? Yo creo que me cuente cómo fue. Primero la experiencia de que la Consejería de Turismo contase con vosotros para ir. Y bueno, la sorpresa, supongo, igual que está todo el mundo sorprendido ahora en casa, de esas imágenes tan maravillosas, de esos lugares que no solemos promocionar quizás turísticamente en nuestra isla, pero como bien nos has dicho, están ahí personas que han viajado por el resto del mundo, consideran que no hay que viajar tanto, sino aquí mismo lo tenemos en casa, así es, ¿no? Bueno, el tema de la relación de La Palma Isla Azul como asociación con el Cabildo Insular de La Palma comienza ya desde que la Consejería de Turismo era dirigida por el entonces consejero Raúl Camacho, ¿no? Es cierto que cuando nosotros terminamos los trabajos de filmación, logramos firmar un acuerdo de colaboración, gracias a la un poco intervención de Raúl Camacho, tanto con el Cabildo como con Promotur, para nosotros obtener un poco de financiación que nos ayudara también un poco a paliar el gran esfuerzo económico que habíamos sacado adelante. Como contrapartida, Isla Azul no tenía ningún inconveniente en ceder los derechos de uso de estos trabajos audiovisuales por si el Cabildo de La Palma quería aprovecharlo como herramienta de promoción turística, ¿no? Pero bueno, eso quedó un poco en el olvido y ha sido gracias a la actual consejera Alicia que ha recuperado un poco el interés por este trabajo audiovisual y ha hecho mucho o ha puesto mucho de su parte para tratar de contactar con nosotros y volver a reactivar y a reforzar, si me permites la expresión, esa sinergia que ha llevado, entre otros trabajos en los que estamos trabajando con ella, a que nos designe, y lo cual nosotros estaremos toda la vida enormemente agradecidos con ella,
a representar al lugar que nos ha visto nacer, que es la Isla de La Palma, en un evento tan consolidado como es la Feria Dive Travel Show, que digamos que en España es una, por no decir la más importante en el ámbito internacional en cuanto a lo que es el segmento del buceo, ¿no? Yo creo que, y en ese sentido está trabajando la nueva consejería, el nuevo cabildo, de la potencialidad que encierra el submarinismo en la Isla de La Palma como complemento del sector turístico y también como complemento, digamos, de la economía insular, ¿no? Yo creo que está todo por hacer. Creo que este primer contacto en Madrid ha sido muy positivo porque de primera mano nos hemos dado cuenta de que la Isla de La Palma, si bien es mundialmente conocida por su belleza en superficie, por su entorno natural, esto me he podido de yo como testigo presencial, porque todo el mundo que se acercaba al stand de la Isla de La Palma ya venía porque había estado en La Palma, porque conocía la singularidad y la belleza de nuestra isla en su superficie, y cuando nos vieron allí y vieron las imágenes de tanta belleza y de tanta plasticidad, pues se quedaron realmente sorprendidos, ¿no? Nos dijeron, no me digas tú que debajo del agua es tan bonita la Isla de La Palma. Entonces creemos que es un destino turístico que puede ser... Y no te voy a decir, no va a poder envidiar ni a Lanzarote, ni al Hierro, ni a Tenerife, que quizás lleva mucho más tiempo trabajando en lo que es el segmento del buceo, pero La Palma tiene al menos las herramientas y tiene la materia prima necesaria para empezar a trabajar y a desarrollar lo que es el turismo de buceo en la Isla de La Palma, ¿no? Y para nosotros, pues bueno, como asociación me dirás, ¿cómo casa un poco el turismo con vuestros fines? Bueno, como te decía al principio, nosotros lo que queremos es que la gente lo vea. Creemos que ir de la mano con una consejería de turismo, con todas las herramientas de difusión que tiene, pues también es positivo para nosotros porque va a llegar indudablemente a muchas más personas que si lo hiciéramos nosotros solos. Porque al final nuestro objetivo es que lo vea el número mayor de personas para a ver si así se dan cuenta de la belleza de los fondos submarinos de La Palma, pero también de su fragilidad y de la situación tan delicada en la que se encuentra. Y por tanto, entre todos, pues desarrollamos una mejor sensibilidad para protegerlo, para cuidarlo, porque al final esos recursos naturales que están ahí son el futuro de las próximas generaciones que están por venir en la Isla de La Palma, ¿no? Un poco para cerrar esta entrevista, pero no para olvidarnos de este tema, porque sí, quiero que quede ahí en la mente de todos ustedes, porque lo decía Alfonso hace un momentito, es muy frágil, hay que cuidarlo. ¿Qué podemos hacer los palmeros? ¿Qué debemos hacer los palmeros? Porque a veces pensamos en que, bueno, esto son soluciones a grandes rasgos, pero yo creo que también con pequeñas aportaciones podemos conseguir que ese fondo marino se recupere y se mantenga, o por lo menos exigirles a los que se debe exigir que estén como deben estar. Por supuesto, vamos a ver, si bien la situación es delicada y es la situación crítica, esto no lo decimos nosotros como asociación, esto ya ha sido descrito por trabajos científicos realizados por la Reserva Mundial de La Palma. Me viene a la mente uno realizado en el año 2010... por biólogos marinos como Carlos San Gil, en el que en síntesis venían a señalar que más de la mitad de los fondos marinos de la Isla de La Palma son auténticos desiertos de biodiversidad, a excepción de la Reserva Marina de La Palma, que ya comienza a dar frutos, y de algunos reductos del norte de la isla que, debido a las fuertes condiciones de mar, pues a veces hace también de propia reserva marina. Pero dicho eso, nosotros somos muy positivos, y lo somos porque en nuestro día a día con el mar nos hemos dado cuenta que el mar es muy generoso. A poco que le demos un poco de espacio y le demos tiempo para que se recupere, el mar siempre nos devuelve esa generosidad con una explosión de vida. Pero hay que hacerlo. Es decir, hay que ser consciente de que el mar no es como pensaban nuestros padres o nuestros abuelos, como algo insondable en el que podemos extraer todos los recursos y, si me permites la expresión, vomitar en él todos nuestros despojos. No, hoy sabemos, porque ya hay informes científicos de síntesis que sí lo dicen, que en nuestro día a día genera impactos, ¿no? Y que en una isla tan pequeña como la Isla de La Palma,
donde su línea de costa es muy pequeña y donde la presión antrópica es mayor, por ejemplo, me viene a la mente en zonas como Puerto Nao, Los Cancajos hasta Punta Llana, pues lo primero es tomar conciencia de ello, de lo hermoso que tenemos aquí, del recurso tan bonito que tenemos marino, ¿no? Y luego, una vez creada esa, digamos, sensibilidad, yo creo que es de forma natural que lleguemos todos a protegerlo, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como asociación? Pues llevarlo a los colegios. Ese es nuestro objetivo y nuestra finalidad principal como asociación. Estamos trabajando en un programa de educación ambiental que queremos llevar ahora a todos los colegios e institutos de la isla para empezar a trabajar desde los niños, para crear de manera natural esa sensibilidad en ellos para que cuando lleguen a nuestras edades y sean adultos, pues ya lo hagan de forma natural. Pues estamos, vamos a estar muy pendientes de esa apuesta por los colegios, de esa llegada de este... de esta experiencia, no solo del audiovisual, sino lo que tenéis que hacer y enseñar a los niños. Yo me casi que me quiero autoinvitar para cuando lo vayáis a hacer por primera vez, poder ir con ustedes y ver lo que os preguntan, porque seguro que os va a preguntar más cosas que la que yo he preguntado hoy aquí. Y ya si te vinieras a bucear conmigo, pues sería ya increíble. Yo me ofrezco personalmente para llevarte a hacer un bautizo, que es nada más que una experiencia muy controlada, para ver si ves lo que hay ahí debajo, y encantado. Claro. Me está liando, ¿eh? Me está liando. Esto no se le hace a los amigos. Pero bueno, ¿por qué no? Yo siempre me atrevo con todo y quizás algún día, ¿por qué no? Nos sumergimos juntos y buceo. Ya me está empezando a dar taquicardia y solo es de pensar. No, mira, te lo digo de verdad. Ya el solo hecho de que Palma Televisión, pues haya, o el Canal 11, se haya puesto en contacto con nosotros y habráis tenido la deferencia de invitarme a tener estas palabras tan agradables contigo, pues creo que ya empezáis a hacer una labor importante, porque creo que la sinergia con los medios de comunicación y con la televisión, si cabe, es muy importante, porque hoy la televisión, digamos, es el referente donde nuestros chavales y la gente en casa pues le coge un poco el pulso a la sociedad. Entonces, el hecho de que ya lo estemos hablando, pues ya estamos haciendo algo positivo y bonito. Bueno, ustedes cójanle pulso a esta asociación, yo intentaré cogérselo a esos fondos marinos, si no, tendrá Alfonso dispuesto a bajar por mí, sí, y a contarme lo que hay en esas profundidades. Espero que ellos lo hayan disfrutado, espero que se hayan concienciado, y Alfonso, espero que esta asociación siga creciendo como lo está haciendo y que consiga esos retos que se ha propuesto. Muchísimas gracias y nada, aquí estamos y para adelante, nunca para atrás. Bueno, pues para adelante, no vamos a quedar aquí discutiendo eso de bajar a los fondos marinos. Ustedes les dejo ahora ahí con lo... Bueno, ya con el final del programa, Fafo, y es que nos vamos ya. Os veo la próxima semana. Adiós.